Va ser l'aparició d'aquest jugador que té un impacte, no?, en l'equip quan arriba. Ell va arribar a mitja temporada, va començar a jugar i va ser un jugador important, potser quan no tothom s'ho esperava, no?, perquè no tenia un bagatge anterior, no?, en què tu poguessis dir, no, aquest jugador ens donarà un salt qualitatiu important, i ens el va donar, no? I és molt fàcil identificar aquella temporada, aquella fita amb l'aportació de Rubén. Yo lo recuerdo porque, claro, yo en esas tres semanas, pues bueno, sí que vengo de segunda B, llevo partidos jugados en segunda B, pero tengo, bueno, pues estoy empezando, digamos, ¿no? Estoy verde como portero. Yo me acuerdo que entrenaba con vosotros y no me veía al nivel vuestro. Eso lo tengo clarísimo. Me acuerdo que al poco, no sé si fue la semana que llegué o la otra, jugamos con un partidito de amistoso contra Mella de Mar y no me veía, como que no era mi sitio, ¿sabes? Como que vosotros estabais muy por encima. Entonces, seguramente en esos entrenamientos tampoco di el nivel que debería dar, porque yo a veces hablaba con Carlos Merino y me decía, estábamos cagados. De cuando jugases tú, ¿no? Va a venir un portero de segunda B y tenemos que jugarnos aquí la plaza del ascenso, porque si ganábamos nos metíamos terceros. Sí, ese día lo... Y a ver qué pasa aquí, ¿no? Y yo sé que el equipo, lo primero porque me conocía muy poco, de dos semanitas de entreno, dos o tres semanas, y luego pues porque igual no había dado el nivel que tenía que haber dado. En los entrenos, ¿no? En los entrenos, eso es. Pero bueno, luego llegó el partido, la verdad que te olvidas un poco de todo, no piensas en si estás en segunda B, segunda A, y la verdad me salió un partido redondo. Yo me encuentro con un vestuario. Yo venía de muchos años de segunda B, tanto en Alavés B como en Badajoz, y me encuentro un vestuario parecido, con nombres mucho más, bueno, pues más rodados en segunda B y hasta en segunda A, pero mucho compañerismo. Yo no me esperaba un vestuario así a nivel profesional, que fuera... Que hubiera esa unidad, ¿no? Sí. Bueno, a veces no sabes cuál es la causa, la consecuencia. Los veía sin presión, veía como que no había presión. En los entrenamientos se disfrutaba, se entrenaba y luego llegaba el partido y encima no salía bien. Yo creo que me transmitisteis vosotros la confianza que tenía el equipo, me la metí yo también como portero, ¿sabes? Sí, la asumiste. Yo no venía de esa confianza, yo venía de segunda B, de pensar hasta en retirarme y sin embargo me contagié de vuestra confianza que teníais en que se iban a ganar los partidos. Eran más agradecimientos pues a Luis César, que me había dado la oportunidad, a José Sica, que me había firmado, a vosotros, cómo habíais acogido todo. O sea, era más eso que no una función ahí de alegría. Pero ya te lo acabas de creer, y pensabas... Y cuando acabas el partido, sí que sabes que has subido a primera división, pero yo pienso que no sabes aún lo que has hecho y lo que vas a poder vivir. O sea, me acuerdo en la Rúa, era como gracias, como te decían gracias. Era una pasada por lo que estaban viviendo. Ocho temporadas estuviste en el Nastic, esa fue la primera, casi fue el Zenit la primera, después estuviste muchas temporadas también haciendo un muy buen nivel, 240 partidos, pero te cambió la vida, ¿no? Aquel día que, el 31 de enero, ¿no?, a las 12, cuando te dicen, te quiero el Nastic, ¿no? Estás ahí en Badajoz con problemas. Mucho, ya te digo, o sea, de retirarme a vivir un ascenso. Y a jugar en primera el año siguiente. Y a jugar en primera división.